Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Palabra de Mujer. Hoy estaremos con estas dos mujeres, hermosas ambas, tratando la temática sobre las familias contemporáneas en Costa Rica. Para ello nos acompaña Ana Isabel Sanz Mora, quien es presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias, Dani, por invitarme. Y la profesora e investigadora de la Escuela de Sociología, Nancy Piedra Guillén. Muchas gracias, profesora. Vamos a iniciar, Nancy, hablando un poco en términos sociohistóricos, ¿cómo ha sido establecida el símbolo de la familia y por qué se ha venido modificando la composición y la recomposición de la misma? Bueno, la verdad es que este es un tema complejo, ¿verdad? Uh-huh. Si nos posicionamos, digamos, hoy día, quizás no lo vemos tan así. Pero lo primero que hay que decir es que esto es un proceso de construcción de carácter sociohistórico, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eso qué significa? De que es un proceso que se va dando y se va construyendo durante la historia, y significa que la familia como tal ha sido una institución que ha pasado por diversas formas, es decir, ha estado en constante dinamismo, aunque a veces nos parece que no. ¿Por qué? Porque hemos heredado, digamos, un tipo de familia que es propio, digamos, de un modelo de producción económico que se desarrolla principalmente con lo que es la revolución industrial y genera una serie de procesos de cambios sociales que implica, digamos, una nueva opción y construcción de familia, que es, digamos, la que hoy día heredamos, que está basada sobre todo en lo que es una familia nuclear, ¿verdad? Uh-huh. Tradicional, donde conocemos que es la composición de padre, madre, hijos, hijas, y que surge, digamos, justamente en paralelo y en construcción con lo que es este modelo de desarrollo económico, ¿no? Entonces, realmente, lo que observamos a lo largo de la historia es que las familias se han ido transformando, ¿verdad? Y en nuestra sociedad también se han generado procesos de cambios anteriores al que hoy hablamos. ¿Por qué? Porque es un momento importante. En la sociedad actual, a nivel contemporáneo, se están gestando una serie de cambios también sociales, económicos, todo lo que tiene que ver con la globalización que recompone, reorganiza a las personas en general y, por supuesto, a la familia en particular, a esta institución de la cual hablamos y de lo cual incluso empezamos a decir, bueno, ya no existe una única familia, ¿verdad? Existen diversas familias. Entonces ya no hablamos de la familia, sino de las familias y los tipos de familia que se están generando. Nancy, aprovechando esto que nos estás diciendo, ¿en qué han cambiado los roles familiares de estos grupos, en los grupos costarricenses? ¿Cómo se ha modificado en términos más concretos? Bueno, yo creo que hay un, digamos, como socióloga, estoy llamada a plantear, digamos, un aspecto de carácter conceptual. Creo que antes de hablar de roles como tales, deberíamos de hablar de dinámicas sociales, que es lo que empezamos a observar, que lo que empieza a generar procesos de cambio. ¿Qué es lo que tenemos, digamos, en la sociedad costarricense? Al día de hoy, a pesar de los procesos de cambio, que ahora Ana Isabel posiblemente nos va a hablar más de eso detalladamente, a pesar de los procesos de cambio y de la recomposición que se empieza a dar en la familia, en donde ya no existe solo esta familia tradicional, ¿verdad? Nuclear, padre, madre, hijo, hija. A pesar de ese cambio, hay un proceso en donde se empieza a dar nuevas dinámicas, uh-huh, nuevos vínculos, correcto, y nuevas formas de relacionarnos, uh-huh, al interior de la familia. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque está dado en parte por los cambios que se dan a nivel social. Entonces tenemos cambios de carácter normativo, tenemos todo lo que ha sido el avance con respecto a lo que son los derechos de las mujeres en específico, lo que es el ingreso de las mujeres al mercado laboral, lo que es el desarrollo de las mujeres a nivel educativo, ¿verdad? Pero también están las migraciones, también están los procesos de cambio que yo les decía ahora en términos de lo que es incluso la organización, uh-huh, del trabajo y el modelo económico que se está generando. Entonces todo eso impacta esta dinámica familiar.
¿Cuál es la característica básica importante que tiene la familia? Que es un espacio en donde nos impacta tanto lo individual como lo social. Uh-huh. Es decir, en sociología hablamos de lo microsocial y de lo macrosocial, ¿verdad? Son dos procesos que se encuentran, digamos, en una unidad determinada que es la que llamamos la familia o las familias. Uh-huh. Entonces, estos procesos de cambio han impactado y eso que hace que incluso, aunque exista la composición de una familia tradicional, el rol, como vos decís, empieza a cambiar, la dinámica cambia. Las mujeres participan más en la toma de decisiones, no solo las mujeres, sino los hijos, las hijas. ¿Por qué? Porque estamos de pronto en la sociedad de los derechos, ¿verdad? De los derechos humanos, no solo el hombre tiene derechos, ¿verdad? Entonces, esa figura de antes, de jefe de familia, el hombre como tal, empieza a modificarse. Siendo la familia un constructo social, histórico, económico, incluso político, que vamos a hablar más adelante, ¿a qué se enfrentan las familias diversas en Costa Rica? Mira, y para responderte voy a complementar lo que estaba diciendo Nancy y voy a darte dos datos de la situación en Costa Rica, porque efectivamente ha habido una transformación profunda, yo diría en los últimos 40, 50 años, ya Nancy mencionó algunas de las razones, el acceso a la educación, el acceso a las mujeres a la fuerza laboral, el empoderamiento económico y el empoderamiento en la toma de decisiones, el divorcio mismo, la posibilidad de recomponerse familiarmente con otras familias, el acceso a la reproducción asistida, por ejemplo. Entonces, hay una serie de factores que impulsan este cambio que se ha ido viendo en el tiempo, pero se acelera en los últimos 40 años. En Costa Rica tenemos dos datos. Uno es el Censo Nacional y el otro es la Encuesta de Juventudes. El Censo Nacional indica que en Costa Rica hay 17 tipologías de familia, 17 tipos de conformaciones en hogares diferentes. A mí me sorprendió mucho ese dato. Y eso que en el mundo, cuando vemos estudios, el más reciente en España, habla de 44 conformaciones familiares. En Costa Rica por lo menos se definen 17 y no están todas abarcadas. Y en la encuesta de juventudes se habla de que el 30% de los hogares está compuesto por ese formato familiar tradicional que conocemos de papá, mamá, hijos y ojalá el perro, que lo vemos en todos los medios, y ambas encuestas coinciden, una el 30% y el otro 40%. Entonces, cuando uno ve esos datos, que son muy sólidos, uno dice, ¿qué pasa con el 70%? ¿Qué pasa con el 60% invisibilizados en este país? Entonces, la realidad de la diversidad familiar está ahí y la vemos en todas partes. Y no hay que irse muy lejos. Ve a sus compañeros de trabajo, ve a sus vecinos, ve a sus familiares. Si usted hace una pregunta a 10 personas, le van a responder 3, 4 de ellos de que sí, está casado una vez, que no se ha divorciado, que tiene hijos, y el resto son múltiples conformaciones familiares. Creo que el problema que tenemos es de esa invisibilización es que nos hemos creído de que hay un tipo de modelo a pesar de que vivimos otro. Y hemos hecho el experimento cuando hemos estado con un grupo de 10, 12 personas y los invito a que hagan el ejercicio. Les preguntamos, imagínense una familia, ahora descríbamela. Y la totalidad, es impresionante, dicen, bueno, sí, el papá, la mamá, los hijos, que viven no sé dónde. Ok, ahora cuénteme cuál es su realidad familiar. Ah, bueno, no, yo crecí mamá soltera, no, a mí me criaron los abuelitos, o no, yo vivo con mi pareja y un perrito. O sea, la realidad de cada uno dista mucho de esa concepción de familia. Y aquí vemos una influencia tremenda desde la religión, desde los libros educativos, desde la publicidad, la comunicación, etc. Entonces, sí creo que nos enfrentamos a un reto importantísimo, que es esa visibilización de la diversidad familiar, entendiendo que cada uno de nosotros vive en una familia diversa. Muy bien, Ana. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Nancy, siendo la familia la principal institución socializadora, ¿verdad?, históricamente reconocida, ¿qué impacto se genera con la modificación de esta? ¿Será que los cambios demográficos, sociodemográficos, influyen en la conformación de la misma? Bueno, podemos hablar de distintos tipos de cambios demográficos, ¿verdad? Porque está, digamos, cuando hablamos de lo que es
la composición etaria de la familia, etcétera, eso nos da una realidad particular. También tenemos, digamos, lo que es el impacto de la cantidad de matrimonios que se dan, los divorcios que se dan. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de lo que son la modificación en estos tipos de familias, de lo cual ahora Ana Isabel nos hablaba de cuán diversos son, ¿verdad? Que incluso pareciera que la mayoría, ¿verdad? Pero estadísticamente, ¿qué es lo que pasa? Que nos siguen, seguimos, digamos, estadísticamente, solo captando una realidad principalmente, que es la realidad de quienes se casan, ¿verdad? Luego están las uniones de hecho, pero también dentro de las personas que se casan hay variación y hay modificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez se sabe que ha ido aumentando más, digamos, los divorcios. Por ejemplo, para el año 2009 es uno de los años en que se reporta más o menos la cantidad similar de matrimonios, 23.675 matrimonios parecidos, un poco uh-huh. más el año pasado se dieron, ¿verdad? Pero en el 2009 es donde más divorcios se dan, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que en ese año se dieron más de 12.000 divorcios, estamos hablando de casi la mitad de las personas. Es decir, por un lado se casa el doble, 23.000 y tantas, pero 12.000 se divorcian. Esto nos está hablando de una dinámica, ¿verdad? Una dinámica, ¿por qué? Porque hay un cambio en lo que es la duración del matrimonio. Entonces resulta que los matrimonios, la mayoría, están ubicados entre aquellos matrimonios que duran entre un día y 10 años. Estamos hablando de un 42% de matrimonios que se mantienen, digamos, en ese lapso de tiempo. Pero cada vez más recurrentemente se dan, digamos, los divorcios. ¿Por qué? Porque también hay cambios en las legislaciones. ¿Por qué? Porque hay cambios en la realidad. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos teniendo ahí una confrontación, ¿verdad? Uh-huh. Que era lo que nos estaba hablando también ahora Ana Isabel. Es decir, hay una construcción simbólica, hay una representación simbólica de qué es la familia y lo que debería ser uh-huh. y lo que queremos de la familia. Y por eso yo les decía, bueno, y es que está muy, muy relacionada, ¿verdad? Con lo que es el modelo también de desarrollo económico, desarrollo, lo que es las cuestiones políticas e ideológicas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la vida actual? Una resistencia a mantener el prototipo ideal de familia que se construyó en un determinado momento de la historia con unas nuevas familias que se empiezan a gestar a nivel de la realidad uh-huh. concreta y específica, que nos habla de toda esta diversidad que nos enfrentamos día a día. Entonces, nos confrontan con nuestros propios valores, y son correcto. Valores, ¿verdad?, morales, uh-huh. son valores simbólicos, son religiosos, y vivimos en una sociedad en donde lo religioso tiene una incidencia de carácter político e ideológico todavía muy fuerte. Y esas son las luchas que vemos, ¿verdad? Claro, sí. Es decir, entre unos que quieren esa no modificación, la realidad que nos está hablando de esta enorme diversidad. Sí. Hay que cambiar. Hay leyes que han ido cambiando. Hay leyes que han generado esa posibilidad. Sí, con eso que nos dice Nancy, Ana, tal vez para darle la continuidad, ¿por qué? ¿O consideras más bien que la familia es un espacio político? Uh-huh. ¿Por qué? Ay, me encanta esa pregunta y la verdad creo que conecta mucho con lo que está diciendo Nancy. Y hay una frase que la anoté porque me pareció muy poderosa cuando hablamos que la democracia no se trata de cantidades sino de igualdad de posibilidades. Y en ese sentido, el derecho a formar una familia es un derecho humano uh-huh. que hoy día se le es negado a cualquier cantidad de personas. Entonces, justamente por ese constructo social donde se espera que sea hombre y mujer, en el caso nuestro, donde somos familias compuestas por personas lesbianas, gay, etcétera, entonces, ¿qué pasa? Hay conformaciones familiares que están al margen de la ley. Por eso es que también nuestra participación tiene un carácter político, porque al final estamos hablando de una cantidad enorme de niños que hoy viven sin que su familia sea reconocida legalmente. Y voy a poner mi ejemplo en concreto, donde tenemos tres hijos, yo estoy casada,
en España, aquí mi matrimonio no es reconocido y los tres hijos están registrados como madre soltera. Entonces, el momento en que yo llego al país y mis hijos son registrados como madre soltera, automáticamente la otra madre legal en España queda fuera del formato familiar, a pesar de que uno de mis hijos incluso es biológicamente hijo de ella, le están despojando a los tres hijos de una madre, de una protección y de un sistema. Entonces, ahora, para aprovechar eso que estás diciendo, este derecho a la convivencia familiar, ¿cómo se respalda a nivel nacional y qué hacen ustedes como asociación para resguardar? La respuesta corta es que no tiene ningún respaldo legal. Hoy día estamos hablando, a ver, en nuestra asociación hay cerca de 50 familias, desde hombres que han adoptado con una serie de, pasando por una serie de marañas legales, hasta mujeres solteras que han tenido hijos, que viven en pareja y su pareja no biológica no tiene ningún rol legal ni ningún tipo de protección. Entonces estamos hablando de que no hay ningún tipo de resguardo, y cuando se habla, incluso cuando uno oye a los grupos, digamos, más conservadores, que hablan del bien superior del menor, ¿verdad? Que eso es como la retórica de ellos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cuál bien superior del menor si más bien le están despojando a sus hijos de una madre o de un padre que los puede proteger, guiar y cuidar? ¿Qué pasa cuando el padre o la madre biológica muere o cuando hay separación de los padres? ¿En dónde quedan esos niños? En un limbo legal horrible. Entonces, realmente, no es que haya un resguardo, más bien lo que se está buscando es que el Estado proteja de igual forma a todos los tipos de familia y que no discrimine en un tipo de formato familiar amparado por la figura del matrimonio, y todos los que no quepan en eso quedan al margen de la ley. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Pues llegamos al último segmento, lastimosamente es una temática que nos da para más, ¿verdad? Nancy, ¿a qué se debe la escasez de abordajes, de estudios, de investigaciones en este tema? Bueno, yo haría una diferencia entre lo que son los estudios latinoamericanos y los estudios nacionales. En América Latina notamos una cantidad de estudios diversas, ¿verdad?, que hablan mucho de lo que es la dinámica, de la composición, de la estructura, de los procesos de cambio que se están generando. De la necesidad de generar pautas también diversas en donde se enfatice, digamos, lo que es el derecho de las y los integrantes de las familias. Entonces, bueno, es una discusión muy rica, hay muchos estudios en México, en Chile, Argentina, Brasil, y quizás aquí en Centroamérica y Costa Rica, digamos, como que es una temática que desde las ciencias sociales a veces no se le presta mucha atención. Han surgido, existen algunos estudios, pero de pronto una que se dedica, digamos, a estudiar sobre el tema encuentra, qué sé yo, en el 2000, 2003, por ahí regado, ¿verdad?, tal estudio que hicieron tales personas. Antes estaba en el Instituto de Investigaciones Psicológicas en la Universidad de Costa Rica, una profesora que se dedicaba, digamos, a hacer estudios de la familia, pero una vez ella se jubila, ya no, ¿verdad? Es decir, porque además depende entonces de quién hace, quién se preocupa por ese tema y entonces quién profundiza y le da seguimiento. Entonces tenemos un problema, ¿por qué? Porque tiene que ver con la falta de conciencia, ¿verdad?, que tenemos a nivel social sobre lo que está pasando en el mundo actualmente. Es decir, y eso tiene que ver todo y completamente con la visibilización de la existencia de las mismas. Claro. Y la negación, yo diría que, y además antes existía un concepto que se utilizaba mucho que era la idea de la crisis de la familia, ¿verdad? Sí. La crisis, la familia está viviendo en la sociedad costarricense una crisis actual, y no, es una crisis, es un proceso de cambio, de transformación, ¿no? De estas diversidades que nos tenemos que enfrentar porque así es la sociedad. Entonces, pero es, por eso vuelvo, es un tema como al cual nos resistimos. Existen algunas estadísticas, pero como les digo, hay subregistros. ¿Por qué? Porque no nos abrimos estadísticamente a comprender la dinámica, la diversidad y de cómo captar entonces la realidad. Entonces, los mismos registros estadísticos no nos permiten decir, bueno, correcto.
¿Cuántas familias hay de qué tipo? Exacto. Y aunque para en la realidad, eso, cuando vamos y hablamos con las personas, nos cuentan lo que contaba antes Ana Isabel, sí, que es esa diversidad, ¿no? Hay de una persona, hay de dos personas, claro, del mismo sexo, distinto sexo, pero hay no reconocimiento. Exacto. Tal vez, Ana, si nos podés comentar cuáles son los principales retos de las familias actuales, aparte de la visibilización de la existencia de estos. Ve, la visibilización, como lo dijiste, probablemente, y la aceptación, es un tema muy importante. Ya más específicamente, hay temas legales importantes, ¿verdad? En el caso de la asociación nuestra, nos enfrentamos con retos donde hay amenazas por quitar la custodia a los hijos, ¿verdad? Porque hay un pensamiento de que los hijos no deberían crecer en lugares que no sean conformados por padre y madre, ¿verdad? Entonces, que el impacto psicológico, que es terrible. La influencia social. Correcto. Y una cosa que hay que tener claro, y eso está requete comprobado en miles de estudios, que la conformación familiar, el tipo familiar, no impacta en la capacidad de crianza o en la funcionalidad del hogar. Realmente hay valores que se mantienen a pesar de las diferentes tipologías familiares. Está la solidaridad, el amor, el respeto, el amor en esa convivencia, el deseo de crianza para que sean futuros seres humanos responsables. Esos valores se mantienen independientemente de la tipología, ¿verdad? Entonces, la diversidad en esas composiciones familiares, la orientación sexual, ya está requete comprobado que no tiene ninguna afectación, y más bien en el caso pues del grupo nuestro que yo represento, más bien vemos que hay hasta un impacto hasta más positivo, porque son hijos que han sido llamados, ha habido una voluntad expresa para criarlos, y eso más bien tiene un impacto hasta más positivo. Aquí en Costa Rica no tenemos datos, la asociación nuestra ha identificado cerca de 1,000 niños que viven en hogares con familias sexualmente diversas. Eso incluye la mayoría de ellos, yo diría que el 80% vienen de hogares donde la madre estuvo casada anteriormente o tuvo hijos en una relación heterosexual y después trae a los hijos. Entonces, sí tienen diferentes retos para ya responderte en concreto a tu pregunta, desde amenazas familiares hasta vacíos legales y, por ejemplo, también la falta de representatividad de la diversidad familiar en los medios, en los libros escolares. Mis hijos mayores gemelos están en primer grado ahorita. Marzo, curso de estudios sociales, tema 1, la familia. Así fue como comenzamos el año. Y ahí es, ¿qué es la familia? Y había el dibujo del papá, la mamá, los hijos y los tíos y los abuelos. ¿Qué fue lo que yo hice? Le puse un cromo, dos mamás, mamá 1, mamá 2, y tuve que hablar con la maestra. Es decir, es que una cosa es que entendamos la diversidad familiar y otra cosa es que no seamos capaces de explicarle a esos niños que no es el único tipo de familia, cuando en la misma escuela vemos una cantidad diferente. Entonces, tal vez para ya ir cerrando a ambas, ¿cómo se puede abordar esa temática desde una visión positiva, desde una visión inclusiva y equitativa? Sí, yo realmente remarcaría un elemento que considero que es fundamental y que ya se ha dicho, es el tema de los derechos, ¿verdad? Comprender que todas las personas tenemos derechos, ¿verdad? Y que hay derechos humanos que nos corresponden y nos competen a todas las personas, es un elemento básico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es comprender que tenemos que aceptar la diversidad. Y no podemos imponer tipos ni estilos de vida, ni pensar en que todas las personas tenemos que pensar, vivir y hacer lo mismo. Es decir, sería además una sociedad súper monótona. Uh-huh. Es decir, la diversidad genera y construye y posibilita más riqueza, creo yo, para enfrentar los diversos problemas sociales, políticos, etcétera. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos, ¿verdad?, en esa lucha, es decir, de cómo romper con esos patrones que han sido de siglos, ¿verdad?, y que aquí, en este momento, es en parte lo que se viene a jugar, porque tenemos que romper con valores, tenemos que romper con ideas, ¿verdad?, de qué es una mujer, con todos los prototipos que hemos creado, ¿verdad?, es decir, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, etcétera. Y entonces resulta que el mundo era nada más de dos, de dos sexos, ¿verdad? Y eso no es así. Exacto, ¿verdad? Nancy. Tal vez, Ana, en dos palabras, ¿cómo se aborda de manera positiva?
Hay que quitarse los miedos, acercarse y ver de cerca. Realmente cuando no conocemos, tendemos a generar distancia y reserva. Cuando uno se acerca y conoce que la diversidad, más que generar distancias, de hecho positivo, y en las organizaciones se habla hoy día como la diversidad como un factor fundamental que mejora la competitividad de las compañías, en la naturaleza se habla que un país rico en su biodiversidad es un país que va por buen camino y hay que conservar eso, ¿por qué no en las familias? Entonces yo creo que hay que quitarse los miedos y aceptar que somos un país diverso en muchos sentidos, incluyendo la familia. Bueno, muchísimas gracias a Nancy, a Ana Isabel, gracias y nos despedimos de Palabra de Mujer.